Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elton, tu VTuber, calidad precio, y hoy vamos a reaccionar al top 7 de las cosas más perturbadoras creadas o producidas por inteligencias artificiales. Sin más que decir, comencemos. Ustedes saben que yo soy una IA, ¿verdad? Vamos a ver. Cada vez que nos demuestran de lo que son capaces, Se pone más nos turbio da una todo. especie de repelús. ¿No es así? Vamos a ponerlo aquí porque si no la PC no da. Porque entendemos naturalmente que, de seguir así, en poco tiempo nos superarán en casi cada cosa concebible y... Entonces, ¿qué? El futuro es insondable, pero por ahora las inteligencias Vamos a ver qué locura artificiales sale. tienen una manera extraña de interpretar y entender. Imagínense, ¿cómo será el porno hecho por ellas? Ah, no, eso ya lo hay. Al ser humano. Eso, por sí mismo, puede llegar a ser espeluznante, pero lo es aún más cuando, a través de su interminable banco de datos y capacidad prodigiosa para calcular, les pedimos que interpreten u opinen sobre nosotros, los humanos. Mala idea, mala idea, mala idea. Prepárate muy bien, porque estos son... Miren, lo que hay que hacer es, si van a crear una IA, lo que hay que hacer es crear una IA que entienda las emociones humanas, pero que éstas no la afecten. Porque si no, imagínate una IA que se enamora y después le rompen el corazón. Pero esta tiene acceso a las armas nucleares o al internet. Cagamos. Los 7 casos de respuestas, imágenes o videos de inteligencias artificiales más perturbadoras que existen. Ay, no, otra vez, no. Ya. Gundam. Número 7. ¿Te acuerdas de Hora de Hora Aventura? tuya. Cuando Jake el perro decía, ¡Nunca me hagas eso! Es lo que debió pensar el presidente de Hanson Robotics cuando Sofía, una robot manejada por inteligencia artificial, ¿Qué pasó? ¿Qué cometió hizo? sincericidio ante la cámara de una de las cadenas noticiosas más Cibersidio grandes del a la mundo. puta. Un reportero comenzó a hacerle preguntas. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, A la verga. an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. El creador de Sofía, ahí a su lado, estaba muy feliz. Por fin, luego de tantos años de esfuerzo, de ¿Qué pasó? dedicación, podía mostrarle su maravilla al mundo. Sofía tenía un micrófono enfrente. Millones de personas escuchaban. Y entonces... Friends, do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy Ah, humans. a la puta verga, y esa sonrisa Su repeluz. comentario le dio la vuelta al mundo y fue publicado en múltiples idiomas. Número 7. La sonrisa fue perturbadora, señores. Perturbadora. Número 6. En internet hay ¿Un una qué es página esto? llamada Esta persona no existe. En esta web, una inteligencia artificial genera imágenes de gente que No existe. no son reales.
míralas. Es obvio que los engaños y bulos van a llegar hasta niveles insospechados. En el futuro, interactuaremos con personas a través de voz y hasta videollamada que no son reales. Ya no, pues. Imagínate la cantidad de situaciones raras que pueden darse. Pero estafa, hoy, ¿no?, por hoy, la tecnología todavía no es perfecta y este extraño video titulado Inteligencia artificial crea imágenes extremadamente realistas de personas que nunca existieron, hace exactamente eso. Pero hay algo que no está bien, ¿verdad? ¿Qué cosa? Si miras bien las fotos, notarás cosas extrañas. ¿Cómo qué? De hecho, mientras más miras, más bizarras te irán pareciendo las imágenes. Seguramente lo que sientes viendo este video sería lo mismo que sentirás en un futuro cuando sospeches o te enteres de que la persona con la que hablas por teléfono o en internet no es real porque tiene dedos de más. La puta madre. No voy a ver los dedos, pero... Y tiene dientes de más también. ¡Qué turbio! Número 5. El comentario más votado en referencia al video que mora en este escaño es... ¿Cuál es? Esto es que no debemos dejar sola las inteligencias artificiales con una cerveza. ¿Por qué? El artista Scott Christian Saba le pidió a una IA que generase íntegramente por sí sola un comercial de cerveza. ¡Ay, la puta madre! Probablemente a Christian se le ocurrió que, en el futuro, desde un... No, mira, es como la vaina de Pepsi, verga. Esta vaina es turbio, señor. Empresa de bebidas, un empleado podría teclear comercial de cerveza y la poderosa máquina haría todo el trabajo por sí misma. Sin embargo, por el presente tiempo, Scott terminó haciendo una excelente labor en demostrar por qué ese futuro todavía está lejos. Menos mal que... Ay, no, ni siquiera están tomando. Es ridículo esta vaina. Vamos a ver qué más locuras nos salen. Número 4. Una artista llamada Supercomposite la descubrió mientras trabajaba y, cuando le mostró al mundo lo que podía hacer por decisión propia esta inteligencia artificial llamada Loab, todos quedaron boquiabiertos. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver. Supercomposite descubrió que Loab era adicta a crear imágenes perturbadoras. A la puta mierda. Perturbadoras para el criterio de los seres humanos. No jodas. Míralas y dime, ¿qué opinas? No jodas. Inquietante. Sin que se le pidiese, Loab comenzó a hacer este tipo de imágenes. Por motu propio, esta IA se decantó por el arte perturbador. El motivo, desconocido. Simplemente le gustó y... Así como a menudo consigues artistas en Instagram que se dedican específicamente a ciertos tópicos, Loab decidió hacer de la carne magullada, las vísceras, las deformidades y una serie de paisajes turbio, que solo podría ser del infierno su hobby y especialidad. A la verga. Es, de hecho, todo lo que ella quiere dibujar. Ojo, nadie le pidió que hiciera arte perturbador. Ella lo hace sola. No da casi nada. Por todo lo anterior explicado, esto salió hasta en las noticias. Y la puta madre. Casi nada. Número 3. Nada.
Ya no más el título de lo que mora acá. ¿Qué pasó? En tercer lugar, parece un insulto. Pero la verdad es que el youtuber Freddy Worm Jr. lo describió muy bien. ¿Qué hace? Ay, ¿qué coño es eso? Freddy hace experimentos con inteligencias artificiales en su tiempo libre. A menudo, para dejar al descubierto cómo éstas interpretan a los seres humanos. A la puta madre. Cuando le pidió a la IA crear un video en homenaje a las abuelas, esto es lo que surgió. A la puta madre. Come here and give me some sugar. A la mierda. Con esta vaina. O sea, espero que el audio lo haya puesto tropo. Si lo puso la IA, contra turbio. Sí, pero no está mal. Es como esas artes de... Es como esos artes conceptuales bizarros o el arte... No. Casi nada. Los niños, ¿qué hacen los niños ahí? What the hell? What the hell? No. I'm scared for my life. What the hell? Ay, no. Usa, tenía que ser usa. Usa tenía que ser. Número 2. Ay, Dios mío, vamos a ver qué locura es esta. Lo que se queda con el segundo lugar, ya lo vimos durante el puesto número 5, el comercial de la cerveza. E incluso durante el puesto número 3, el video de la abuela. Pero lo que mora aquí, tan cerca del primer lugar, es combustible de pesadillas. ¿Qué cosa? Ya hemos visto cómo las IAs de hoy interpretan a los seres humanos, pero... ¿Y si subimos un poco la apuesta y le pedimos a una que interprete cómo son los seres humanos cuando comen? ¡Ay, no! Creado íntegramente por inteligencia artificial, incluyendo la voz que vas a escuchar, no. Un canal de YouTube llamado Pizza Later se dio a la tarea de dar vida a este experimento. ¡Ay, no! Te presento el resultado. Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable, and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock, knock, who's there? Pizza magic. Eat Pepperoni Hug Spot Pizza. Your tummy say thank you, your mouth say Pepperoni Hug Spot. It's like family, but with more cheese. Bueno, la buena quedó buena, al menos. Número 1. Esto ha sido reservado para el primer lugar por una simple razón. Hasta ahora hemos visto trabajos de IAs cuya intención jamás fue perturbarnos. Bueno. Todo lo escabroso que has visto hasta ahora fue sin que la máquina tuviera intención de asquearnos o asustarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando a esta se le programa para hacer lo contrario? ¿Qué pasa cuando le pedimos a la inteligencia artificial que nos diga cómo piensa que es el castigo eterno que le aguarda a los seres humanos que tienen un mal pasar por esta vida? A la verga. Turbio. Las inteligencias artificiales no creen en el más allá. Pero de existir, una de ellas ha determinado que el infierno, ay, el lugar donde deben ir los seres humanos malos,
luce así. A la puta madre. Recuerda que todas las imágenes generadas no son descripciones dadas por un humano. Esto es una interpretación 100% creada por una IA. Y dado que esta tiene una imaginación infinita y recursos ilimitados de imágenes, casi entonces nada. Ponte a pensar. De existir, un demonio tendría capacidades semejantes a las de una inteligencia artificial. La puta madre. Por lo cual, estas visiones extrañas y enloquecedoras, esos gentíos horrendos y confusos, dicho, seguramente se adaptan más a lo que podría ser el infierno que cualquier cosa que los humanos podamos imaginar. Así nada. Bueno, amigos, ese video estuvo inquietante y perturbador, como se esperaba de Dross. Bueno, sin más que decir, hasta aquí llegamos. ¡Nos vemos!